Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Interpreta mi silencio. Hola, esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es Super vs AF versión 2 de Franco Assassin. ¡Bien, vamos allá! Bien, vamos a echar un duelo por equipos. A ver los ajustes de batalla. Sabéis que está muy fuerte y vamos a echar una batalla por equipos. Bien, ya hemos visto esta ISO en otros vídeos, pero bueno, ya sabéis que todos tienen sus transformaciones, unos más que otros. Y bien, daremos una pasada rapidísima a las filas mientras suelto mi rollito. Bien, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de Franco Assassin y la ISO, el link hacia el documento de texto con hacia el PKG, el link del Sabe al 100% para aquí, para PS3G, el link de cómo crear vuestros propios PKG para cualquier juego de PS2 y Dragon Ball, y el link de cómo crear vuestras propias ISOs mod en el canal Xavier de BZ. Bien, vamos a coger los aleatorios. Vamos a ver, suerte o muerte. Bien, Black Vegeto, genial, joder, tengo una suerte con los Gogetas y los Vegetos. Mi Gaten Agokyu, perfecto. Bien, vamos a coger al segundo, será un 3 versus 3. Vamos a ver, suerte, suerte. Kidnapped, bien, este nunca lo he cogido, así que bueno, ahí tenemos una buena oportunidad para probarlo. ¿Y quién será el último? ¡Oh, Cell Super Saiyan 4! Bien, vale. No lo pude usar mucho en el... cuando me enfrenté al Super Saiyan Infinito, ya que me lo fundió en dos movimientos. Bien, vamos a ver los aleatorios de la consola. ¡Miedo da! Vamos a ver qué le sale. ¡Buah! Dai Shinkan, parece que... las tornas se vuelven. Ya dije yo que me tocaría a mí sufrir. Bien, vamos a ver quién es el siguiente aleatorio. Emirus. Bueno, si ya con este me va a fundir el culo. Vamos a ver quién es el último. Gohan F. Ah, Super Saiyan 9 Full Power. Bien, bueno, no sé. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo me castiga este hombre o si puedo hacer algo. ¿Y dónde vas a jugar? Jugaremos en las islas o el archipiélago, como se llame. Bien, ya sabéis que si os gustan los vídeos, os descargáis los archivos, por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal. Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal. Bien, vamos allá. ¡Te desapareceré en un instante! ¿Dónde está? Uy, estaba nos hablaba en japonés. La batalla comienza. Venga, vamos a empezar fuerte porque... ¡Oh, bien! Que le quitamos vida, perfecto. ¡Oh, qué bueno, me gusta! No, para. No vengas tan rápido. ¡Oh, sí! ¡Oh, madre, estoy fuerte! ¡Oh, se ha chetado y hace un Sankoken! O sea que nos va a estar esquivando un par de ellas. ¡Vamos, va! Antes de que se despierte. ¿Qué sucede? ¿Te comieron la...? ¡Va! ¡He empezado tarde! ¡Vamos! Venga, va. Buena. Oh, no. No, espera. Venga, va. Esquiva. Deja de chetarte, cerdo. Oh, encima ni a... Oh, no, espera. No le afecta. Qué cerdo que es. ¿Cuánto ya? Hay que estar atento, no voy a perder a Vegeto por la cara. No para de chetarse el cerdo. ¡Oh! ¡Uy, sí, sonidos! ¡Madre mía, estoy! ¡Oh! Uy, este es fuerte, el diseño está genial, la verdad. No me lo esperaba así tan bien hecho, ¿verdad? Era de las patas y todo, parece, yo qué sé, Vegeta monstruoso, ¿no? ¡Vamos! Bien. No sé, tuve suerte de que le diera. ¡Va! ¡Me siento perfecto! ¿Qué? Vamos a aprovechar a darle un poco de caña. ¡Oh! No le quita absolutamente nada. Bien, vamos a hacerla fuerte. ¡No, vamos! ¡No! Vale, esto no va como yo quería. ¡Desaparece de aquí! ¡Conocerás!
lo que es sentir dolor. Me gusta. Vaya pesado. ¿Qué es eso? Esa, uy, se chita otra vez. El Sankoken le permite esquivar varias veces. Oshikinta, onegaishimasu. ¡Que me pillaste, maldito! ¡Desaparece de aquí! Oh, está chetado el maldito. ¡Oh! ¡Oh, la vida verde! ¡No voy a esperar todo el día para acabar! ¡Pues ni le puedo ver! ¡Mimurushii kanri desu! ¡Deja de chetarte, guarro sucio asqueroso! ¡Estés preparado! ¡Desaparece de aquí! ¡Desaparece de aquí! ¡Más vale que estés preparado! ¡Vamos! ¿Por qué no te mueres, mi ataca? ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos! ¡No, maldita sea! ¡Tiene el toque todo el rato puesto, maldito! ¡Otra misión instantánea! Agüita, este se tiene que ir, pero ya. ¡Oh! No fue muy inteligente meter a este. Anda, lárgate, anda. No me lo creo. ¿Otra? ¡Oh, perra! Bien hecho, bien hecho. Venga, vete, vete, vete. Yo soy el invencible. Ya, ya. Pues lárgate. Vamos. ¡No! Maldita zorra. Dios. Maldita sea. Maldita sea. Vamos, va, va, va. ¿Qué sucede? ¿Te comieron? Hijo, ¿por qué no le puedo pillar o qué? Creo que es hora de acabar contigo, Corecaraba. ¡No! Ahora. ¡No! Dios, ¡Oh! ¡Me quita un huevazo! ¡Ah! ¡Qué pedazo de perra! ¡Ah, no sabe dónde estoy! Bueno, ya me cansé de molestar. A ver qué le trajo. ¡Se ha chetado! ¡Es un tramposo! ¡Uf, uf! ¡Me has hecho polvo! ¡Se lo esquivó! ¡Maldita sea! Es que no para de chetarse el maldito. Bueno, este tipo ya me ha tocado la moral, no para de chetarse y de hacer de todo, así que le pete. Creo que es hora de acabar contigo. Ah, vas a ver, ¿eh? A que jode cuando te... A que jode, maldito, cuando no paran de hacerte lo mismo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡A que molesta! Y se cheta otra vez, es que es un asqueroso.
¿Qué sucede? Te comieron la... ¡Ah! ¡Deu! ¡Sorenade! ¡Oh, sí! ¡Es que no para de chetarse! ¡Si es que no para él! ¡Sorenade! ¡Me lo has hecho polvo! No puede ser, no puede ser su madre que me ganara. Vamos, porque no te opones a mi armadas. Le odio a este tipo. Y se pega, y se piró. Qué maldito, y encima se piró el asqueroso. Jugaré un poco. Espero que ya estés preparado. ¡No tengo tiempo para estar jugando! Me ha jodido que me ganara este. Madre mía, si es que tenía que haber reventado el mando. ¡Oh, maldita sea! ¡Desaparece de aquí! ¡No escaparás! ¡Conocerá lo que es sentir dolor! ¡Qué perra! Bueno, pues me ha metido un palizón. Ya dije que me tocaría a mí sufrir y así ha sido el caso. ¡Qué maldito que me haya ganado! Os lo juro que me ha dolido. No podéis imaginar lo que me ha dolido que me ganara el ataque final. Y además esta es mi oportunidad de meterle caña y tal. Y además de ganar guay. Pero no. Lo que hay con los aleatorios, a él esta vez le tocó un mejor equipo que el mío. Es muy astuto. Pero bueno, ha estado intenso el combate con Daishin Kang. Me ha metido doblada y lo peor de todo es que ni siquiera le he llegado a ganar. Me lo cambió el cerdo. Nah, me quedo con las ganas de ese ataque, a ver si lo puedo hacer antes de... ¡Joder, me paraliza, maldito! ¡Atacarme! ¡Conocerás lo que es sentir dolor! Vale. ¡Venga, va, va! La pelea ha terminado. Bueno. me quedé todo gastado con Daishin Kang. Ay, pues nada amigos, me ha metido un palizón la consola, no he derrotado a ninguno y cuando estaba a punto de derrotarle, pues se lo ha cambiado y he perdido el choque de poderes, joder. Aunque hubiera ganado Daishin Kang me hubiera quedado contento, pero no era nada, palizón completo. Bueno, ya sabéis que en la descripción tenéis todo lo necesario, está el link hacia el canal de Franco Assassin y la ISO, el link hacia el documento de texto y el PKG, el link hacia el grabado al 100% y el link de cómo crear vuestros propios PKG para cualquier juego de PS2 y el link para crear ISOs mod en el canal Xavier de BZ, que tiene unos vídeos para los que no sabemos nada. Así que nada amigos, un like, suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.